Buenos días, un gusto saludarles, señores estudiantes, llevando a ustedes pues la información correspondiente a esta semana del 19 de diciembre, finalizando ya prácticamente un año positivo, un año que dentro de todos los inconvenientes que hemos tenido, pues ha resultado en experiencia, en aprendizaje, en hacernos ver las cosas diferentes, en el hacernos apreciar las cosas que realmente valen la pena. Pues obviamente en este día pues hay que desearles a ustedes una feliz Navidad, que pasen bien en compañía de su familia, que recuerden que el significado de la Navidad es justamente rodearse de las personas que estuvieron siempre y que están siempre ahí. Esta pandemia nos hizo darnos cuenta de quiénes son realmente nuestras amistades, quiénes son realmente nuestra familia, aquella familia que nosotros decidimos, aquella familia que tenemos ya impuesta, pero que estuvo presente. Y eso nos hace recordar que la vida es tan efímera y tan superficial que puede acabarse hoy, puede acabarse mañana. Por eso es importante aprovechar cada segundo, minuto de nuestro tiempo para hacer las cosas como se debe, hacer las cosas correctas, cumplir nuestros objetivos, formar parte, integrarnos más con nuestra familia, dar más cariño y dar más amor a lo que realmente tiene significado, tiene sentido. Bien, para empezar la clase de hoy tenemos el mensaje positivo: trabajar duro te llevará a la cima, disfrutar el camino te llevará más lejos. Cuando uno disfruta de su trabajo, disfruta de lo que hace, no se considera, como por decirlo así, un trabajo. Es más, esa motivación que uno tiene del interior en hacer las cosas bien y disfrutar todo el proceso de nuestro objetivo, pues hace que tenga mucho más significado el trabajo duro, el disfrutar de ese cumplimiento de objetivos. Bien. En lo que tiene que ver con la clase, hoy día tenemos el tema de la investigación con ustedes, tercer año de bachillerato. Interesante ver que están cumpliendo sus metas y que sigan, por favor, no se queden. Tienen que ustedes seguir cumpliendo sus objetivos, no se queden, ya les falta poco. Así que hagan los ajustes necesarios. La institución está con las puertas abiertas, de brazos abiertos, para poder ayudar en todo lo que ustedes puedan o necesiten. Lo que tienen que hacer es comunicarse, nada más. Comunicarse, exponer su problema, exponer su tema y nosotros estaremos dispuestos a brindar ayuda. En la realidad de la edad moderna es el tema de investigación para hoy, pero ¿qué es la realidad? La realidad es un término con el que nos referimos de un modo general al conjunto de lo que existe, en oposición a lo que consideramos ficticio, ilusorio, aparente o meramente posible. La realidad es esto, lo que tengo en mi poder. Por decir que dicen, más vale pájaro en mano que ciento volando. Lógico, cuando uno tiene lo real, es lo que uno tiene como concreto, como existente, como que lo palpa. Y esa es la realidad. Sin embargo, en la edad moderna esta realidad tuvo diferentes cambios. Vamos a ver que estos cambios sucedieron desde 1492 a 1789. De hecho, cuando usted escucha 1492, ya nos estamos dando cuenta de que está dirigido a una fecha importante para muchos, para otros es una fecha que no es de celebrar, pero bueno, total, hubo un cambio y ese es lo que vamos a tratar hoy día. Cambios demográficos, cambios geográficos, cambios políticos, económicos, sociales, ideológicos, religiosos y artísticos. Dentro de los cambios demográficos hubo aumento de población. Y ojo, no es que esta población no haya existido. Esta población ya se dio a conocer y estuvo empezada a registrar. Si hablamos de 1492, pues obviamente hablamos del descubrimiento de América. Ya existente, población ya existente, pero ingresada a los registros donde estaban llevando la demografía. Cambios geográficos, ampliación de un mundo desconocido. Y grandes viajes y descubrimientos. No solamente pasó el viaje de Colón, existieron muchos otros viajes más que empezaron a conquistar y colonizar varias partes de América, desde el norte hasta el sur. Cambios políticos, claro, empezó en ese tiempo en América existía la monarquía, todo el mundo regido bajo un rey, Inca. Sin embargo, de ahí se pasó al dominio del reino español.
también fue una monarquía. Sin embargo, esta monarquía ya fue autoritaria. La monarquía española, pues ya infringió leyes que controlaban todo, desde el ejército, la forma de vida política, y ponía a funcionarios para llevar a cabo sus maliciosos planes. Cambios económicos, capitalismo inicial. Recuerden que los capitalistas son aquellas personas que están aportando o dando dinero, pero no solamente por dar dinero. Estos capitalistas eran las personas hacendadas con mucho dinero que empezaron a prestar desinteresadamente, aparentemente, el dinero para que las personas empiecen a progresar en su trabajo, pero sin embargo cobraban intereses altísimos y les hacían firmar documentos cediéndoles el préstamo o la cantidad que se les daba para capitalizar algún negocio, algún terreno, alguna cosecha, pero hacían el cambio por las escrituras de los terrenos mismos. Por eso es que estos capitalistas llegaron a tener cualquier cantidad de dinero, porque al principio la propuesta de un préstamo económico era llamativa, era muy atractiva, pero al momento de pagar las cuotas mensuales, los intereses los consumían. Y es así que aquellas personas humildes que cedieron sus terrenos por un préstamo, perdieron sus terrenos. Y aquellas personas capitalistas de manera usurera obtuvieron mucho y mucho más dinero. Los cambios sociales que existían, como se menciona, la burguesía. La burguesía se empezó a realizar justamente después de los cambios económicos de los capitalistas. ¿Por qué? Porque ya existía la clase burgués, la clase alta, la clase apoderada, la clase de dinero, versus la clase plebe, que eran los pueblos. Entonces, estos pueblos empezaron ya a sentir el golpe de la burguesía cuando empezaban a apropiarse de lo que era del pueblo, en contraste con lo que ellos estaban ofertando de dinero. Cambios ideológicos. Empezó a verse el cambio ideológico como el humanismo. Dentro del humanismo estaba el hemocentrismo, la razón, la vuelta al mundo, las lenguas, las vernáculas, todos estos pensamientos que ya empezaban a ver a las personas como seres humanos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este tiempo se empezó a creer que había una nueva raza, se empezó a creer que había nuevas disposiciones y se empezó a dar un punto de vista más humano a cada uno de los inconvenientes o seres humanos. En cuestión a la religión, también hubo religión, cambios en la religión. Recuerden que en 1492 no existía religión alguna. Para los indios todo era Dios. La montaña, Dios, terremoto, Dios, lluvia, Dios, sol, Dios, todo era Dios. Sin embargo, la religión fue instituida aquí como la católica por Isabel la Católica de España. Entonces la religión fue implantada en nosotros, no fue por decisión propia. Y también hubieron cambios artísticos. El Renacimiento fue uno de los cambios notorios en el arte. Empezó a verse el arte de otra manera, ya empezó a verse más romántico, a plasmar hechos de bélicos, de guerra, hechos románticos. Y en fin, el Renacimiento se basó en diferentes ideologías, pero plasmadas ya en arte. Bien. Esto del pensamiento moderno es importante también que ustedes conozcan en claro. El pensamiento moderno también se afectó hasta este momento. Por ejemplo, nuestra manera de pensar es moderna. Para entender, debemos diferenciar el pensamiento mágico medieval. Y aquí vamos a ver estas diferencias que son importantes. El pensamiento mágico explica el mundo a través de la intuición. El pensamiento moderno explica el mundo a través de la razón. Y esos fueron cambios positivos que se dieron. Porque anteriormente todo era esto, ah, esto es por esto, ah, no, esto es por esto, subjetivamente a lo que yo pensaba. Pero el pensamiento moderno ya está dando el origen de las cosas, el porqué de las cosas. El pensamiento mágico acepta las explicaciones mitológicas. Ah, no, que el dios de tal cosa, que el dios Eros, que el dios de todos los dioses habidos y por haber. Mientras que el pensamiento moderno rechaza los mitos y hace la diferencia entre lo que es un cuento y lo que es una realidad. El pensamiento mágico recarga las explicaciones con entidades invisibles, Dios, espíritus, etc. Todo es divinidad. Todo es, si es algo bueno, Dios. Si es algo malo, el diablo. Todo es espíritu. El pensamiento moderno genera explicaciones basadas
en lo empíricamente demostrable. ¿Qué es empíricamente? Empírica quiere decir hay experiencia, hay observación, hay manipulación. Si que hay observación y usted puede manipular esa evidencia de algo, es creíble. Si no hay una experiencia, no hay algo que me haga constatar que eso existe, no existe. Siguiente. El pensamiento mágico no traspasa límites de las creencias dogmáticas. Para el pensamiento mágico, si usted pasa de Dios, ella es un anatema. Es una persona que sencillamente no sabe de Dios, es un inicuo, es una persona que no tiene el favor de Dios y no se puede hacer nada que esté en contra de eso. Para el pensamiento moderno, se desafía ya los dogmas y dice que hay que descubrir los hechos y que tiene que haber una experiencia personal. Ya el pensamiento moderno me dice, a ver para creer. Es cierto, puede que exista, pero tengo que ver si en realidad existe y tengo que analizarlo científicamente. Para analizar algo científicamente debe haber una experimentación y debe haber algo en qué basarse. Y finalmente el pensamiento mágico menciona que existen dimensiones de la existencia y múltiples dimensiones. Quiere decir que vamos de un estado a otro y que todo eso se va idealizando. Cuando el pensamiento moderno solo analiza la dimensión terrenal. Estoy aquí en la Tierra y en la Tierra es el que tengo que hacer todo mi trabajo. No tengo que pensar en que en un momento voy a ir al cielo, voy a ir al infierno, voy a otra parte, no. A los hechos, señores. Estoy en la Tierra, aprovecho el tiempo de estar en la Tierra. Eso es parte de la realidad de la edad moderna, señores. Entonces, hasta aquí llega la clase de hoy. Ustedes van a revisar este material que tienen. Habla acerca justamente de los cambios que se mencionaron, acerca de algunos acontecimientos importantísimos. Archiven este material que les va a servir totalmente para poder revisar qué cambios más hubieron. Esta es parte de su trabajo como estudio autónomo y este va a ser su deber de investigación. Va a responder las siguientes preguntas. Una extensión máxima de 3 líneas, puede ser menos, pero máximo, como mucho, 3 líneas por cada respuesta. ¿Qué es ideología? ¿Qué es inconsciente? ¿Y qué es bioética? Ese es su trabajo de investigación. Esperamos pues que puedan cumplir. Recuerden que pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo impreso, pueden hacerlo digitalmente. El formato es indistinto mientras lo presenten. Todo este material se archiva. Lo que ustedes van a presentar solamente es esta parte desarrollada. ¿Ok? Bueno, señores, para mí es un placer haber pasado parte de este año con ustedes. Les deseo de todo corazón que pasen una bonita Navidad, que la pasen muy bien ustedes con sus familias, en unión a las personas que más quieren. Que Dios los bendiga y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.